Amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Marcelia Batens y en esta ocasión voy a estar con ustedes en tus propias palabras con una gran invitada, Pilar Meré, que tiene una trayectoria como comunicóloga, periodista, tequilera, sommelier, bueno, grandísima su carrera. Y pues en esta ocasión le vamos a pedir que se presente para que todos juntos la conozcamos. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, mi nombre completo es María del Pilar Meré Palafox, pero para efectos mi nombre artístico, digamos, es Pilar Meré simplemente. Y efectivamente yo estudio comunicación, que he ejercido toda la vida, es una carrera que me encanta, que me fascina, estudié en la Universidad Nacional y después estudié una maestría en comunicación, una maestría larga porque fue de tres años en la UP. Más adelante soy eterna estudiante. Más adelante. Es lo también. que estuve viendo. <laughs> sí, Qué desde luego. Ajá. Estuve estudiando también un posgrado en mercadotecnia. Hacía falta esta parte. Más diplomados alrededor de esta carrera que me enfocaban y se iban empleando, complementando mi instrucción, tanto en relaciones públicas, en publicidad, que también estuve ejerciendo un muy buen rato. En fin, creo que es una carrera ¿Y que ¿Y ¿Cómo amo. te lleva esto de la comunicación al periodismo? Bueno, eh, periodista siempre he sido, de hecho cuando yo ingreso en la universidad la carrera se llamaba periodismo y comunicación, posteriormente se cambia a ciencias de la comunicación. Esto quiere decir que, por fortuna para mí y para todos mis compañeros de ese tiempo, tuve excelentes maestros muy enfocados a esa área de periodismo, así que bueno, a lo largo de todo este tiempo lo he ejercido y justo... Siempre buscando eh, la manera de crecer, de tener mejores alternativas de trabajo. Eh, decido estudiar para sommelier y gastronomía, porque llega un momento en que evidentemente tienes que poner el foco en qué está pasando o pronosticar qué puede pasar en estos dos ámbitos, tanto en el tema del vino y las bebidas en México. Esto fue hace 23 años como de la propia gastronomía y continuar lo que siempre he hecho, ser una comunicóloga, una eh, narradora de historias, una periodista, pero ahora con este foco de bebidas, eh, gastronomía y estilo de vida. Y consideré siempre muy importante estudiar, primero para saber de qué estás hablando, evidentemente. Segundo, también para tener las armas suficientes, los elementos al momento de realizar entrevistas a sommeliers, a anólogos, a personajes relacionados con estos mundos fascinantes. Y también por un aspecto de pasión necesario, porque yo creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas que te gustan, que te apasionan, que te llenan para hacerlas bien. Oye, pues leí que Tequilera. Somelier, ¿qué relación hay? ¿O, qué, ¿O empezaste con lo del tequila, luego con los vinos? ¿Cómo te fue llevando este interés por las bebidas? Claro, fíjate que yo creo que en el tema específico de las bebidas, muy en especial del vino, se trata de un asunto de cultura. Y okay. es algo que tú ves en tu casa, donde ¿no? mi papá tomaba vino los fines de semana, con una oferta, claro, vitivinícola bien pequeñita, principalmente eh, los vinos que llegaban de España. México era, era muy pequeño productor, no era un foco interesante en la industria vitivinícola, pero se va creando en ti esa curiosidad. Cuando surge el primer club de vinos en México, eh, nos inscribimos, ya para entonces estaba ya casada, me casé muy pequeña. Entonces, okay. nos inscribimos en ese primer club que sigue funcionando y que la vida me llevó a trabajar con ellos posteriormente. Resulta que nos mandaban unos. Pues no existía internet, estoy hablando de la prehistoria. Nos mandaban. Ay, apenas unos ayeres, somos bu una Bueno, chibuela. la verdad es que sí, sí. en realidad todo esto ha caminado muy rápido. Entonces, nos mandaban unas eh, especie de gacetas con toda la información del vino que debías adquirir o que podrías adquirir, dónde vendían zonas vitivinícolas, obviamente tipo de uvas, procesos y yo las coleccionaba. A la par, también es el tiempo en que en México se crea Monteshanic, que también editaba una gaceta que se llamaba El Espíritu del Vino y de igual forma, yo las coleccionaba. Ya de manera eh, natural me gustaba el vino y eso cuando decido expandir mis conocimientos y buscar estas áreas de oportunidad, pero además, como te decía, que me apasionaran, pues bueno, digo, ¿por qué no el vino? O sea, pensando en que para entonces habría quizá unos siete, ocho productores de vino en México. Estoy hablando ah, okay. de hace yeah. mucho uh -huh. tiempo. Eh, había habido en, anteriormente algunos, habían desaparecido. La industria vitivinícola, que es una industria de muy largos plazos, es muy sensible a todo, a los cambios sociales, económicos, políticos, etcétera. Entonces, para entonces existían alrededor de siete, ocho bodegas, y pensé que ese podría ser un buen elemento. Te digo un poco, a lo mejor jugando malas, de, de decir, de tratar de ver un futuro promisorio en esa industria. Y igualmente con, igualmente con la gastronomía, me encantaba cocinar y yo sabía que necesitaba profesionalizar esos conocimientos también por un asunto personal, pero después buscando este factor, esta oportunidad de trabajo, pero también de compartir conocimientos. Te estoy hablando hace 23 años, la gastronomía... No era la gastronomía mexicana, no estaba considerada patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, lo que se vivía en este ámbito no tiene, no tenía el boom que tiene hoy. Oye, me platicabas de, de cuando estabas jovencita, exactamente, de los vinos que tu papá eh, les enseñó a tomar vino. Pero, ¿cómo lo combinaba? ¿Con qué alimentos para que tú también te enamoraras de la gastronomía? Porque, pues, la eh, cocina mexicana es como. Los tacos, las quesadillas, no estamos acostumbrados a tomar vino. Entonces, ¿con qué claro. alimentos te gustaba tomar el vino y cuál era de tus favoritos? Mira, yo creo que pasa algo muy interesante. Por un lado, sí, efectivamente, el vino se hizo para disfrutarse y además el mejor lugar es en la mesa. Su destino es acompañar los alimentos. Pero para entonces que te estoy hablando, cuando finalmente mi papá consumía, no, este concepto de maridaje y armonización no, no. existía. Ah, lo, okay. lo que existía era vinos tintos con carne roja, vinos blancos con pescado y marisco, nada ah. más. En eso se ha evolucionado, porque también evidentemente si el vino de por sí es un elemento vivo, por su proceso de elaboración, etcétera, etcétera, nosotros caminamos en gran medida de esa manera. Bien, podríamos decir que el vino existe ocho mil años antes de Cristo, pero yo podía apostar lo que fuera, que aunque el proceso es el mismo, hoy con el conocimiento, la tecnología, etcétera, no bebemos el mismo vino que se bebía no. entonces. Así que tanto la figura del sommelier como el contemplar el vino bajo un tema de armonización y de equilibrio con los platos no era lo que es hoy. Cuando yo menciono, la gente no se preocupaba por eso, vamos. No. Simplemente disfrutaba. Y te digo, lo elemental sí era que no era un conocimiento tan descabellado. Era como muy de sentido común: carnes con vino tinto, porque el vino tinto es más corpulento, y mariscos y pescados con vino blanco. Era así como las grandes divisiones nada más. Pero eh, lo, lo interesante aquí es que cuando decido integrarme porque es decir formarme ya como sommelier porque esas fichas si sí empezaban a hablar un poco acerca de este primero de esta geografía vitivinícola de la importancia del terroir clima y suelo de cómo impactaba este producto que te digo que además es vivo así que pues bueno junto con aprender yo creo que también todo el mundo vamos aprendiendo y en y, y quizá la fortuna o para mí la maravilla es ser parte de ese divulgar el conocimiento y, desde luego, también de la pasión de enamorar a la gente por el vino bebiendo, eso sí, siempre con moderación. Pero resulta que cuando entro a estudiar que este primer diplomado se llamaba enología, eh, yo tenía muy claro que quería, te digo que soy estudiosa de, <laughs> ya de origen, entonces quería estudiar para ser un sommelier completo. Así que estudio esta primera parte de enología enfocado a vinos y después, decido continuar la universidad, yo estudié en la Universidad de Náhuac, no abrió el diplomado y tuve que emigrar, me fui a la de turismo y, y administración, que ya no existe actualmente, pero ahí sí se impartía el siguiente diplomado, que era coctelería y destilados. Ah, y después, surge lo de un que... diplomado más que hay de café, té, tabaquería y quesos. ¿Cómo un sommelier completo debe estudiar todo eso y actualmente tenemos que saber de agua, de aceites. Evidentemente siempre es un estudio constante. Eh, hay que seguirse actualizando, eso es básico. Pero eso es lo que me lleva y un poco a la par, tanto por esta, este gusto por cocinar y por comer, claro, desde luego, como también en aspecto profesional, estudio gastronomía. porque si estamos diciendo que el mejor lugar del vino es la mesa, evidentemente cuando alguien te pregunta cuál es la armonización o maridaje justo lo que tú me preguntabas, ¿de qué manera un sommelier podría recomendar si no tiene conocimientos de gastronomía, si no conoce de ingredientes, de métodos de cocción, de pesos, de así como analizamos el vino, analizamos la gastronomía? Y entonces yo dije bueno, mi parte de comunicólogo está ahí presente. Si voy a hablar de esto, tengo que saber. Y la realidad es que es de ida y vuelta, porque así como evidentemente me preocupo por tratar de informar y comunicar, esto me ha llenado a mí tremendamente y me ha obligado a seguirme capacitando en el día a día. Eh, hoy se ha puesto de moda, tanto uno como otro, a que siempre buscaron vertientes diferentes hacia dónde caminar y tratar de ser un pionero en ese sentido. Y yo creo que de las grandes cosas que disfruto en este día a día o que he disfrutado a lo largo de estos 23 años es que efectivamente cuando entro en el terreno de las bebidas, las bebidas eran para los hombres. El vino se sí. hizo por hombres para hombres. Y entonces era pues extraño ver mujeres, habíamos muy pocas, pero aunque costó trabajo, no importa, yo creo que es una forma también de abrir camino. A las generaciones siguientes. Yo tengo dos hijos, tengo una hija. Y entonces era, hay que abrir ese camino. Y de alguna manera sucedía un poquito lo mismo con la gastronomía, porque es curioso, la gastronomía, las cocinas, son lugares de las mujeres. Eh, tradicionalmente lo han sido. Y sin embargo, yo diría que es hasta hoy cuando empieza a haber un gran reconocimiento, porque cuando se pone de moda, yo te decía, a ver, nómbrame chefs. Y podrías decirme 10 sin ningún problema, hombres y mujeres poquitas. Entonces creo que vamos avanzando. Así que aparte de esta satisfacción enorme de lo que hago, también tiene esta parte social y delegado que a mí me interesa para las mujeres. Oye, ¿y será que por eso se creó el.? vino rosado que ya No, ¿no? no Entonces, nada ¿cuál es la historia me... del vino rosado? Porque me hablaste sí. del blanco y del tinto. Sí, sí. Más lo de la gastronomía. Entonces, ahora la gastronomía es basándose en la salud, ¿no? ¿Qué alimentos sí, qué alimentos no? Depende del origen, sí, depende no. de, de cocciones sí. y todo esto, ¿no? Pero sí, sí, no, ahí me voy a a, a interrumpirte uh -huh. porque la gastronomía al final es parte de la cultura y del reflejo de las sociedades en los diferentes estadios. El punto es que sí, estamos muy preocupados por la salud y qué bueno, y también por el cuidado del medio ambiente, pero lo cierto es que también yo siempre he dicho que el ser humano regresa a lo básico y hemos mirado hacia procesos. Tradicionales y ancestrales. Por eso hoy las cocineras eh, han tenido o tienen un lugar importante. Pero también es verdad que aprendemos un poco juntando todo, dando ese lugar a la, a la tradición, al saber, a la expertise, etcétera, pero también integrando lo que hemos aprendido. Caso concreto. Por ejemplo, en México. Si tú te vas a los pueblos, yo me acuerdo que tuve una cocinera de estas cocineras tradicionales que me ayudaba. Y entonces tenían la costumbre de poner los frijoles, por ejemplo. Y no los metían al refrigerador porque posiblemente ellos nunca tuvieron, ¿no? Y entonces los dejaban ahí y al día siguiente lo hervían. O sea, si es una forma, evidentemente, porque después de cierto tiempo se generan bacterias, de matar esas bacterias, pero tampoco es lo más sano. La cocina que nos encanta de los recalentados no siempre la más sana, porque si hay un tema de aceite se van a poliinsaturar. Entonces un poco tratar para mantener hoy por hoy un conocimiento disfrutable, sano y rico en todo lo que implica la tradición juntar estas dos cosas. Oye, entonces ahorita por lo que me estás comentando, cuando uno va a un restaurante y lo pide para llevar no es lo más ¿Correcto? ¿o? Sí, porque bueno, si te vas a tardar cinco días en comértelo, ah, no, no <laughs> definitivamente. No, yo creo que ahí entra otra conciencia, eh, que es la del cuidado. No podemos desperdiciar, entonces yo creo que es correcto pedir nuestra doy back <laughs> y después tener el cuidado de ese alimento, guardarlo, conservarlo. Recuerden que si es un alimento caliente no es recomendable inmediatamente, a menos de que tengas el equipamiento para bajar la temperatura de, de forma inmediata. Pero todo eso se aprende estudiando gastronomía. Gastro. Oye justamente. qué interesante. Fíjate que hace muchos años que hubo un apagón en Nueva York que fue muy sonado. Decían que todos los alimentos que estuvieron seis horas fuera de refrigeración ya no los debían de consumir. Sí. O sí, algunos sí, algunos no. Como todo en la vida. Y la respuesta que siempre doy, incluso como sommelier, es, depende. Okay. Es decir, si el alimento es crudo o está procesado, si ese alimento, de, de, si el ingrediente es un ingrediente, por ejemplo, un pescado, su vida es muy cortita, no teniendo sistemas de refrigeración, su contaminación es muy inmediata. Entonces, ya todo eso se ha estudiado y sabemos perfectamente que de acuerdo a esa, ese ingrediente hay un un tiempo que pueden ser horas, a lo mejor cuatro horas máximo, para que no se contamine, no se considere en zona de riesgo. También hemos aprendido que cocinar, no es correcto cocinar cocina cruda y cocina eh, que se prepara en un mismo sitio porque se puede contaminar. O sea, vamos aprendiendo muchas cosas. Así que creo que... Siempre. o sea tener cuidado al picar sí sí que sí que no piques tú no puedes algo hacer una tabla con exactamente algo exactamente mm. sobre todo si el servicio no va a ser para preparar un plato en donde sí eh, obviamente el proceso de cocción pueda matar bacterias pero si no es así estás contaminando y creo que eso es lo que nos permite aprender y la, también lo que esperamos que se exija en un restaurante el que sea para tener sobre todo un tema sano Fíjate que es muy interesante. Recién tuve oportunidad de trabajar con, en un tema de gastronomía y bebidas, de vinos especialmente, con la Unión Europea, que ellos estaban promoviendo lo que hacen en sus países, que además también es maravilloso. Y el lenguaje, como no va enfocado a una bodega, sino en general lo que se produce eh, como parte de la Unión Europea, su lenguaje principal es que sean productos seguros y de buena calidad. No, no están diciendo que sea rico, que tenga tanto de alcohol. No, porque quizá el alcohol y otros elementos están dentro de ese concepto de seguridad. Así que creo que vamos avanzando y un poco regresando a esto que me decías de, del doggy Yo creo que también es urgente que seamos primero más organizados para todos. O sea, creo que es conciencia general con el propio medio ambiente, separar basura no desperdiciar hay demasiada gente que tiene hambre como para sí. desperdiciar no se vale y también regresando a esta pregunta que me hacías respecto en qué momento eh, maestra tequilera bueno lo que pasa es que te decía yo destilados forma parte de pero después tú puedes seguir aprendiendo y enfocándote a ciertas bebidas eh, de alguna manera son bebidas propias tanto el tequila como el mezcal el vino en realidad lo aprendimos, lo adoptamos, lo hicimos nuestro, pero el tequila, el mezcal y varias más sí son nuestras y es interesante saber y recomendar, también se pusieron de moda. Los Además. tequilas sí subieron de precio impresionante. Así es, sí, terriblemente, sí, claro. Impresionante. Oye, entonces, eh, regresa a, permítanme tantito, queridos, este... Televidentes, porque voy a, a darte las redes sociales. Sí, perfecto. De. de Me parece muy bien. Si ¿no? no las dices al aire, y ahí está toda la información de ella en ese en ese mensajito para no interrumpirte mucho. Claro que sí. Pero dinos ahorita ya que te interrumpí, bien dinos todas tus redes para todos nuestros amigos que se interesen en todo esto que nos estás platicando, que realmente el día a día lo ignoramos. Claro. No sabemos cómo combinar este las bebidas con los alimentos, cómo conservarlas, lo que estabas diciendo que sí combinar que no. Entonces, por favor, sigan a Pilar en sus redes. Claro que sí, como les decía, soy Pilar Meré y estoy en todas las redes sociales porque ahí sí hay que estar. Y entonces en Instagram estoy como PMERE-Bajo. En Facebook tengo varios porque estoy como Pilar Meré, Pilar Meré P. Y tengo un, un blog que aparece desde luego en mi página. Mi página es pilarmeré.com. Y el blog se llama PM por PM, que quiere decir Pasiones Mundanas por Pilar Meré. Un poco wow, el eslogan es, interesante. porque las mejores cosas siempre suceden en PM. Ya sabes, un poco juego de palabras. Estoy desde luego en Twitter, también como Pilar Mere y como Pasiones Mundanas. Y finalmente, bueno, en LinkedIn, aunque ahí no trabajo tanto, porque cada red pues, tiene un destino diferente, una elaboración de contenido diferente. Y que también, fíjate, cuando comentaba acerca de la necesidad de estudiar, y yo creo que es básico, te comentaba que estudié un posgrado en mercadotecnia, bueno, recientemente, eh, más o menos hará un año, seguramente estudié mercadotecnia digital, porque uno ah. tiene que saber, uno tiene que estar en no, lo de No y hoy. ahora con esto que nos sucedió de una pandemia, todo tal? el mundo tuvo que actualizarse en eso, Así qué interesante. Es. Entonces tú ya te habías adelantado. Ya, me había adelantado y la pandemia, bueno, nos trajo muchas cosas buenas. Primero, lo que nos debería traer sería una reconsideración de qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Después, en lo particular, fíjate que mi día a día es mucho estar fuera, en eventos, en clases, en conferencias, en medios de comunicación. Y de repente quedarse en la casa fue así como, ¡qué cosa! Pero pero aprendí mucho. Me dio tiempo de poner en forma mi cava, de convivir mucho con mis hijos. Todos estábamos haciendo home office. Y después, ahora que se acaba de abrir recientemente, porque recientemente estoy hablando de unos seis meses, uh -huh. ¿a qué cosa? Sí costaba <laughs> trabajo otra vez enlazarse Retomar. a este correr todo el día a las desveladas, porque muchos eventos son tarde, pero ya estamos en el camino. Y la gran ventaja es que yo valoro mucho la tecnología. Y que se cansaba uno muchísimo al sí. principio. Que decía pero si yo hacía esto, 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 y iba y venía, y, y ahorita nada más salí, si una cosa y ya vengo claro. agotadísima, ¿no? Pero... pero. El ser humano es muy adaptable uh -huh. y entonces ahí vamos. Y yo creo, fíjate, tenemos la fortuna de un panorama, son años, claro, <laughs> y un panorama muy amplio de haber trabajado, de haber vivido sin todo lo que implica el conocimiento y la tecnología, sin todo esto de los sistemas digitales, y después sí tenerlos. Y uno tiene que aprender, reaprender, reinventarse, pero me parece maravilloso. Yo creo que la tecnología eh, no sustituye el cara a cara, nunca, jamás, nunca. menos siendo como Nicolau, ¿qué que voy a no. decir, ¿verdad? Pero sí fue una gran solución. Para mucho, y yo te diría, por ejemplo, muchas escuelas eh, se han quedado en eso, porque también tiene grandes beneficios, yo diría incluso a nivel empresarial, que es la posibilidad de conectar a mucha gente en el mundo. No nada más de, porque si lo haces presencial, pues se limita. Aunque, insisto, pienso que el cara a cara es mejor, pero es una gran posibilidad en este mundo vertiginoso en el que vivimos actualmente. No, yo pienso que las experiencias que has tenido de viajar a conocer sí. en diferentes partes del mundo sus diferentes tipos de vino y de gastronomía, es más enrique enriquecedor que estar a través de una pantalla, ¿no? 100%. ¿Qué nos puedes platicar de todo esto que has viajado y que has conocido? ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos viajes, aparte de, de como comunicóloga estar claro. platicándonos todo lo que vas conociendo? ¿Qué es lo que más te, te fascina de todos estos viajes y todo este conocimiento? Fíjate que yo creo que está muy enlazado a, que, a, a aquello que me gusta hacer. Y des, dice un escritor que se apellida Batuta, que viajar te deja sin palabras y después... Te convierte en narrador de historias. Y creo que es eso. Primero, viajar te hace vivir. Para mí, creo que es la mejor forma de vivir. Y después, claro, poderlo platicar, poder tratar de que la gente viva de esa manera, quien no tenga posibilidad, sea una ventana hacia ese mundo y el aprendizaje, créeme que es enorme. Ahora mismo, aunque yo me vea focalizado, y si ustedes lo ven en mis redes, mucho en el tema de eh, gastronomía, de bebidas y de estilo de vida. Lo cierto es que estoy recuperando toda esta parte para información, desde luego y para que perezca ahí en cuanto a viajes, porque es una maravilla desde que te vas a subir al coche, al autobús, al avión, al tren, ya es una experiencia y después lo que vas viviendo a través de las personas, de otras culturas, créeme que te abre el mundo y te vuelve bastante más flexible. Y, que te permite no perder esa capacidad de asombro. Si yo tuviera que pensar cuál ha sido el mejor viaje, créeme que sería muy difícil, porque en ello intervienen no solo el viaje en sí, sino con quién lo hice, qué aprendí, en qué momento, y claro, siempre a la espera de ir a lugares diferentes. Es, el mundo es demasiado grande y no hay manera de poderlo recorrer, pero sí pensaría que el mejor viaje es el que está por venir, definitivamente. Me imagino que sí, porque es algo que vas a descubrir. Así es, incluso regresando a lugares que ya conozcas, porque al final no lo vas a vivir de la misma manera porque el que ha cambiado es uno. Entonces, dígame si no es maravilloso esa oportunidad de viajar. Hubo un tiempo cuando estuve trabajando en, era la Asociación Nacional de Vitivinicultores que se convirtió en Consejo Mexicano Vitivinícola. Entonces, con esta idea... De llevar el conocimiento del vino a todas partes, era cada fin de semana ir a alguna parte de la República Mexicana. En algunas ocasiones fue promoverlo fuera, pero especialmente República Mexicana en diferentes foros, muchos de ellos incluso universidades. Y entonces era semana tras semana, o sea, tenés ya lista la maleta porque viajaba especialmente el fin de semana. Y me acuerdo que mi mamá, que todavía vivía, me decía: Es que no te aburres. No, es que ¿de qué estás huyendo? No estoy huyendo, al revés, estoy viviendo. Sí, entonces siento que hay esta parte interesante. Y hoy, que como te decía, tanto en el tema de bebidas, que está muy enlazado, igual que la gastronomía, al tema de viajes y de turismo, creo que la experiencia se va haciendo más grande, porque sabes que con cada viaje, con cada comunicación, tú estás compartiendo y favoreciendo, sirviendo a muchos otros, ya sea cuando hablas de turismo en sí, visitas un lugar que compartes, los hoteles, los restaurantes. Al final creo que hay que ser, eso sí, muy serio en esto para que la gente tenga confianza en ti y sepa que les vas a platicar algo que es interesante, recordando, claro está, que cada comunicador de viajes tiene un target diferente. Entonces, pues hay el que va solo a temas mochileros, el que le gusta acampar, el que va a grandes hoteles. El mundo es muy amplio y o para sea, todos. O sea que México ya es competitivo en vinos. Ya es competitivo en vinos. Todavía nos falta muchísimo. Si yo te decía que son 8.000, 10.000 años antes de Cristo de la existencia final del vino, nosotros tenemos, estamos en pañales todavía, pero vamos creciendo muy bien y no solamente en un tema de producción sino de, de zonas vitivinícolas de si yo te decía había ocho bodegas había cinco zonas registradas hoy estamos hablando no hay un padrón preciso que te diga cuántas bodegas hay porque las hay como de todos tamaños grandes medianas pequeñas productores independientes etcétera pero eh, desde luego se ha incrementado las zonas vitivinícolas entonces de tener esas cinco que mencioné Hoy tenemos 15, algunas uh -huh. incipientes, pero es muy interesante. Hoy mismo, en el programa de radio, afuera, antes de entrar, me preguntaba un chico, oye, ¿y es verdad que alguna vez hubo ñeos en la Ciudad de México? Sí, sí los hubo. ¿Y por qué ahora no hay? Bueno, las condiciones han cambiado, no solamente en tema de cambio climático, sino, recordemos lo que yo dije, al final, hoy sabemos que se necesitan ciertas condiciones de clima y suelo, para que tengamos vitis vinifera, que es la familia que empleamos, y sobre todo uvas de calidad. Antes no se sabía eso, simplemente se plantaban los viñedos, se buscaba que tuvieran uvas y se vinificaba. Hoy los estudios alcanzan inclusive a investigar cuál es el ADN de cada, de cada una de las variedades, en un lugar donde tienes una climatología eh, determinada y microclimas, de cuál parcela, entonces en el mundo hoy puedes decir, tenemos dos clasificaciones: los vinos monovarietales de una sola uva o los que son corte, mezcla, assemblage, etcétera, que son varias uvas, dos o más. Pero hoy hemos llegado a tal precisión, conocimiento y disfrute que podemos hablar de un blend, de una mezcla de cabernet Sauvignon. Ah, porque aquella es de, de esa parcela este, este, y tiene expresiones diferentes. Conservando, claro, la tipicidad de la variedad, pero enriquecen ese producto que después vamos a disfrutar. Oye. Así que está hermoso. Es un mundo inagotable. Sí, yo la única experiencia que he tenido así fuera de México fue en Castle en ajá, Alemania. Ajá que ahí todos los hostales a donde llegas te dan a probar todos sus vinos y que es claro. lamentable no poder cargar tanto vino tan delicioso y te dan desde el más seco hasta el más dulce y espumoso. Así es. que, que Qué maravilla, ¿no? Poder hacer tantas combinaciones con, con las claro. uvas, ¿no? De llegar sí. desde el seco al dulce y al, y al espumoso. ¿Qué tanto es por años el trabajo de un seco? ¿Aún es por la uva? Platícanos un poco. Son de este. clasificaciones que tienen que ver, digamos que con todo. Desde luego, el factor principal va a ser una uva de calidad. Pero quizá antes de adelantarme a toda esta clasificación, que sería en términos generales por tipo de vino? Blancos, rosados, tintos, espumosos. Después cada uno va a tener también alguna clasificación blancos secos okay. o afrutados, con azúcar residual, etc. Eh, y así sucederá igual con el resto de los vinos. Pero también tenemos en el, los tintos ese proceso que se genera posteriormente a haber elaborado el vino, que es la crianza en barrica y en botella. Y eso da una, una clasificación diferente. Es decir, si es un tinto joven, un crianza, un reserva, un gran reserva, tomando en cuenta lo que establece, por ejemplo, como parámetro general España. Con los espumosos, que son aquellos que tienen presencia de carbónico, también tenemos procesos diferentes de elaborarlos. Tenemos mm. el charmat, tenemos el champenois, que es el tradicional, hoy está de moda el petnat, que es un sistema ancestral, etc. Entonces, es, es muy, muy amplio, no mm. hay forma de clasificarlo Qué en una sola cosa. Sí, Pero regresando un poquito al rosado, fíjate que aquí es un punto interesante porque... A ver, el rosado yo creo que es el vino que menos se consume, uh -huh. por lo menos en nuestro país. Y hay muchas creencias, muchos paradigmas. Por un lado, que son es la mezcla de tintos y blancos que en realidad eso se sigue haciendo porque sí se hizo alguna vez en la historia en los espumosos, pero un vino tranquilo que son justo los que no tienen burbuja, lo que antes conocíamos como vino de mesa y que hoy ya no le llamamos vino de mesa porque en general en muchas clasificaciones de denominaciones de origen es el vino más ordinario, Entonces son vinos espumosos y vinos tranquilos. En esta materia de vinos tranquilos ya no se aplica a hacer mezcla de tintos y blancos se hizo alguna vez, y entonces se crearon una serie de paradigmas. Por un lado, que se hacía para sacar el vino malo, ¿no? Entonces, mezclabas uno a otro tenías un vino rosado. Y por ahí otra historia también muy simpática, que lo que se bebía en primer término eran los rosados, pero luego eh, se creó un mito que enloquecía a los dioses y a los eunucos y generaban problemas cuando lo bebían, en fin, esa es como una parte de la leyenda, que el mundo está lleno de leyendas y de anécdotas, que eso es quizá lo que lo hace también más rico. Y después, para hacer rosados, se crean también algunos métodos diferentes, si el clarete, si el rosado, si el sangrado, etc. Pero aquí lo interesante es que para hacer un rosado lo tenemos que hacer a través de una uva tinta. Las uvas sí se clasifican en blancas y en tintas o rojas. Podemos hacer vino blanco con uvas blancas o con uvas tintas. Si la pulpa de la uva es blanca, no tocamos la cáscara, huellejo, que es donde está el color y varios elementos más, y vinificamos en blanco. Por ejemplo, un pinot noir. Puede ser un vino Noir, como se hace en el, con el método de, Cham, de Champenois en la zona de Champagne, que es una de las uvas que integra estinta, tinta, pero se vinifica en blanco. Luego, el rosado, sin embargo, sí tiene que ser con nuevas tintas. Pero para abreviar de manera así como muy general y uh -huh. no meterme en tecnicismo, podríamos decir que un vino rosado es un vino tinto de poca maceración. Es decir, el tiempo que el jugo o mosto... Va a estar en maceración, en contacto con las pieles, cáscara u bollejos de la uva, va a ser muy poquito, muy porque de ahí se extraen, además del color, aromas, sabores y taninos. Pero si yo lo dejo poquito, entonces quiero este tono rosadito, además dependiendo de la variedad de uva, qué cantidad de, de colorante tenemos en esa variedad para ese resultado final y un vino tinto al final va a estar más tiempo, en fin tiene más proceso, digamos, que, que un blanco. ¿Qué pasa con los rosados? En general, un rosado no va a tener paso por barrica, así que va a conservar los aromas frutales, que es lo que hoy quiere el mundo, uh -huh. y también, desde luego, esa congruencia con el paladar. Se sirven frescos, entre 10-12 grados, tienen una muy buena acidez y tienen una presencia discreta y amable de taninos que son los taninos. Son polifenoles, que para efectos prácticos yo les diría, ahí es donde están los antioxidantes, que proceden de las uvas, que se comparten con otros, otras frutas y que además también están, por ejemplo, en la madera. Así que cuando tú tienes un vino tinto, tienes una presencia importante de taninos, que a nivel de sabor, se presentan como amargos y pueden ser más menos amargos según la variedad, el estilo del vino, etc. Y a nivel de sensación, porque en el caso del vino, bueno de todo, tenemos sensaciones en el, en el paladar, es astringente. Y puede ser también poquito astringente, muy astringente, etc. Va a depender de varios factores. Pero cuando este vino tinto lo mandamos a una barrica, también la barrica tiene taninos. Entonces, por eso decimos que un gran reserva, bueno, por eso y por varias cosas más, un gran reserva va a ser un vino corpulento, usualmente tiene una presencia importante de taninos que suman a la estructura y al cuerpo del vino, porque tiene los taninos propios de la uva. Más los adquiridos con ese contacto en madera. Así que sí es inagotable. Qué interesante. Oye, ¿y con qué combinamos el rosado? Porque siempre hay la duda que si es para postres, que si es para la gente que no le gusta el blanco o el tinto y nada más el rosado. O sea, ¿cuándo podemos disfrutar de un rosado? En todo momento. A ver, no hay un rosado único. Hay rosados muy suaves con una acidez más destacada que otros que pueden tener no solamente a nivel de color sino a nivel de estructura del vino mayor cuerpo que otros eso tiene que ver en mucho desde luego con la variedad con la que están elaborados tú puedes tener un rosado de cabernet sauvignon de pinot noir de merlot etcétera y también del origen de dónde y después fíjese curiosamente eso me encanta a mí los rosados me gustan mucho porque creo que es si el vino de entrada es esta unión y conjunción del hombre con la naturaleza que hoy aprendimos que tenemos que respetar a la naturaleza y hacer los vinos que la naturaleza nos da. Pero aquí ya tenemos un fruto porque se le cuidó en el campo, etcétera de muy buena calidad. Ahora viene esa maestría del enólogo para que sepa exactamente no solo lo que quiere sino por ejemplo en ese proceso de maceración cuánto tiempo debe de estar? y no obtener más tanino quería el vino amargo que el que exactamente quiere y se necesita. Entonces son vinos muy amables. Yo siempre he dicho, un vino rosado transita entre un blanco y un tinto. Del blanco tiene la acidez en menor grado, del tinto tiene la tanicidad en menor grado. Así que son vinos que si un blanco lo sirvo en de 6 a 8 grados, el rosado de 10 a 12 grados y el tinto dependerá también de qué tipo, tipo de tinto. Con qué va bien, si es un vino seco, es decir, que no tiene presencia de azúcar residual, puede ser un excelente aperitivo y después acompaña muy bien sopas, ensaladas, quesos suaves, comida, gastronomía mexicana, incluso si tiene un poco de picante, a nivel hasta de asociación visual va muy bien con los chiles en hogada, pero si este eh, rosado tiene presencia de azúcar residual, entonces es ligeramente dulcecito, puede ir muy bien con postres. Con ello lo que quiero decir es que blancos, rosados, tintos o incluso espumosos, según su grado de dulzor, pueden ser secos o pueden tener una presencia de azúcar residual. Y el destino, no solo el paladar de cada persona, sino el destino de armonización con el plato, tendrá que ver con ese equilibrio que estamos buscando entre el plato y el vino para que ambos crezcan, uno no paque al otro, por eso se llama maridaje, por matrimonio, no paque uno a otro y sobre todo para que para nosotros sea una experiencia memorable. Advirtiendo. Que aunque tenemos experiencia, puntos claves, en qué nos fijamos, etcétera, hacemos pruebas de menú y con cata, hay que aceptar algo. Hay un gusto que es subjetivo, de cada persona o de cada cultura. Entonces, no hay manera de que esto sea una receta de cocina. Y también, al hablar de receta de cocina, yo podría decir: es que el espumoso va delicioso con el mole. Pues sí, pero ¿cuál mole, no? ¿Y qué tanto pica? ¿Quién lo elaboró? Como para saber si pica ¿De qué mucho o no. Es. Sí, entonces, yo creo que por eso se, se vuelve delicioso el comer y el beber. Por eso te apasionaste, ¿no? De Así cómo es. combinar los alimentos, el vino, la coctelería. Así qué es. Interesante. La coctelería es un tema fascinante porque los cócteles existen desde hace mucho. Luego dejaron de estar. Hay cócteles memorables. Eh, quizá como el Martini, como el Manhattan, etcétera, y que grandes personajes los bebían, ¿no? Pero luego viene con este avance, esta dinámica, este crecimiento, la mixología. Y entonces se regresa a los cócteles, pero ya no solamente con la adición de los licores, sino de todo lo que, lleva, que conlleva, que son jarabes, etcétera, ya preparados naturalmente por el mixólogo. Así que ahí en muchas ocasiones podríamos decir, bueno, se suma de alguna manera este aspecto gastronómico al aspecto de las bebidas. Acabo de estar en los 50 mejores bares de Norteamérica, que incluye México. Y ahí tenemos como entre 12 y 13 bares premiados. El que ganó es muy simpático, es de una pareja de orientales que se llama Chicken no me acuerdo la otra palabra, please, y que, que está en Nueva York. Y que el punto aquí muy importante platicando con estos chicos es sorprender a la gente. Entonces uh -huh. su coctelería está fundamentada en darte quizá, voy a poner un ejemplo, una sopa de fideos, uh -huh. a lo mejor un odón, pero en realidad es como un cóctel, ¿no? Te está, te lo estás bebiendo, es como hacer gastronomía líquida para ellos. Así que el mundo es... Yo creo que para el ser humano un terreno de experimentación, de creatividad, que puede gustarnos o no. A mí en lo personal, por ejemplo, los cócteles dulces no me encantan. No, ¿no? No. Pero también respeto, volviendo al gusto subjetivo, que hay mucha gente que sí. Y el cóctel lo que tiene fascinante es no solo esa combinación, porque no se trata tontamente de poner ingredientes, sino que esos ingredientes hagan realmente sintonía y después es como la, respira la repostería se tiene que ver bonito. Entonces... Oye, sí, últimamente, hace poquito, tomé un mezcal que tenía limón, naranja, y le pusieron un cordón de mecate y una hoja seca. Sí, Interesante, claro. Interesante, se veía divino. Por ahí tengo la foto, luego te la enseño. Oye, pero, ¿sabes a mí qué me preocupa? Porque, hablando de gastronomía y de salud, cuando mezclas frutas, ¿cuáles se pueden mezclar y cuáles no? Porque he escuchado que es mejor nada más comer una sola fruta. Y claro. en coctelería, luego sí que el midori, que si sí, el mango o la naranja, el limón y sandía, o no sé. Este, ¿Qué cuidado debemos de tener para escoger un buen cóctel? Es que estamos hablando de dos cosas muy, muy diferente. diferentes. <laughs> Esa es la realidad. Eh, efectivamente, en el caso de... Si habláramos de temas de nutrición, los nutriólogos dicen que no hay que mezclar frutas uh -huh. porque el efecto para nuestro organismo a veces es de tra mucho trabajo y las consecuencias son grandes. También con un nutriólogo te va a decir, ah, mira, mejor no comas esta fruta, un mango, porque tiene mucho azúcar, sobre todo si estás pretendiendo bajar de peso. Pero ese es un tema. El otro tema es la salud y la sustentabilidad, lo que ya tocamos someramente. Ajá. Pero luego viene el tema de la recuperación, la delicia, eh, lo sofisticado, la creatividad, y ahí sí, no necesariamente estamos hablando de salud. De salud. Es como, <laughs> okay. por ejemplo, nuestra cocina. Nuestros platos clásicos, muchos llevan manteca. Y hoy, un luego te diría, aguas con la manteca porque pues, te puede generar una placa arteriosclerótica, etcétera, etcétera. Porque también, a ver, los sistemas de vida han cambiado. La gente en general se ha vuelto más sedentaria. Entonces, eh, ya vivimos en muchas ocasiones en mundos que estamos tratando de revertir contaminados a través de fertilizantes, de inyección de hormonas, como para tratar sí, de tener mejores está. rendimientos. Entonces, si sí estamos en un tema coyuntural, la pandemia creo que nos ha permitido sí. mucho ver eso. Falta conciencia. Yo creo que hay que estar a favor de todos estos sistemas que cuidan la naturaleza y nos cuidan a nosotros. También es verdad que yo solo digo, a ver, todos los excesos son malos, el que me digas. Hasta Exacto. de las cosas más lindas, <laughs> sí. son malos y es un exceso. ¿Qué hay que hacer en la vida? Yo creo que hay que tener moderación y responsabilidad. Por ejemplo, en mi ámbito, en el ámbito de las bebidas, entre... pues sí, se disfruta tremendamente, pero hay que beber con moderación. Está uno en una zona de riesgo. Con la gastronomía, oye, comerse un pastel es una delicia, pero hay que comer con moderación, porque si no, el azúcar se puede convertir en un enemigo número uno. Entonces yo creo que es eso, tener conciencia, disfrutar la vida, no exagerar, siempre tener ese cuidado, cuidado a nosotros, a nuestra familia, a nuestros comensales, a nuestros consumidores. Y creo que esa es la gran labor que me gusta hacer cuando yo hablo de algo. Si yo hablo de algo, sí promuevo, por ejemplo, el consumo de vino, doy razones, pero siempre digo, beban con responsabilidad. Sí, la frase, ¿no? Que siempre nos dicen, este, todo con medida. Ni modo, así es el es de esta vida. Todo con medida, comer, beber, hasta, hasta más. El, hasta el ejercicio, así hasta es. la hora de tomar el sol, ¿no? El agua, el agua que es gran amiga de nosotros, si tomas en exceso es mala. Imagínate, o sea, pero así es. Totalmente. Pues como ven amigos, súper interesante esta entrevista. Hemos aprendido muchísimo de, de Pilar. Te agradecemos mucho que hayas estado en este programa del cual Alejandro Ruiz es el titular. Y el programa se llama En tus propias palabras. En tus propias palabras Pilar. ¿Quién es Pilar? Pilar Merez es una amante de la vida, incansable viajera que valora enormemente el poder tener este contacto con las demás personas y conocer. Por lo tanto, soy amante de la vida, de viajar, de escribir, de contar historias y agradecida sobre todo. Pues miren, qué increíble, ¿no? Que de una carrera de comunicaciones que le apasionó, empezó... A investigar, a viajar. ¿Y aparte das clases? Aparte doy clases. Ya no lo hago sistemáticamente, porque si estuve tres años en una universidad, de mi carrera fueron cinco años dando clases. Creo que dar clases es maravilloso, pero es difícil de repente poder combinar todo lo que hago. Entonces, tengo dos programas de radio, escribo en varias revistas, doy catas, cursos, etc. Entonces, ya como clases establecidas en una escuela, no, más bien me llaman como colaboraciones y yo feliz. Pues amigos, sigan a Pilar en sus redes sociales, que es muy interesante seguirla y seguir aprendiendo. Te agradecemos tu presencia el día de hoy. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes y gracias desde luego por esta invitación. Al contrario. Wow!